Bienvenidos al segmento de Vagando con PH. Esta familia sale y hace y procura salir para que ustedes conozcan más de los destinos que tiene nuestro país, El Salvador. Y nos encontramos justo en la entrada de Panchimalco con este clima. De lo más complicado de salir de este segmento es el clima, así es que vamos a procurar darles una entrega así como todos los días jueves para que usted seleccione el destino que va a visitar y desde luego siempre acompañados de nuestra gran familia. Así es que vamos acá a Panchimalco, vamos a ver qué encontramos también para poder almorzar y desde luego no olviden suscribirse, dejar un comentario y por supuesto vamos a ver cuál es el dato curioso y el dato importante aquí de este distrito de Panchimalco que pertenece al municipio de San Salvador Sur. Así es que me acompañan y nos vamos. Bueno, estamos ya aquí en la localidad de Panchimalco. Les voy a comentar que hay una festividad, es el Festival del Maíz. Les voy a comentar que dentro de sus datos importantes, pues esta es una de las iglesias de la época de la colonia. Si se fijan, tiene la misma infraestructura, parecida a la de Citalá y a la de Suchitoto. Y desde luego, pues de los lugares o pueblos conocidos desde los tiempos antiguos que todavía mantienen sus tradiciones y su cultura de nuestros antepasados indígenas, inclusive sus calles de piedra conservadas, así como también parte de sus tradiciones. Así es que vamos a conocer luego del dato curioso y siempre por favor no olvide suscribirse y compartirlo. Estamos aquí en la iglesia, data de 1730 y pues dentro hay un estilo barroco dentro de su arquitectura. Les voy a mencionar el dato curioso, es que bueno, las festividades son en septiembre en honor a Panchimalco, que significa lugar de escudos y banderas. Pero hay una festividad bien importante que se reconoce a nivel de todo El Salvador, que es la festividad de las palmas que se celebra en
Y parte de las características que tienen, pues que parten de acá de la iglesia, todas las festividades. De hecho, nos vinimos a encontrar con este Festival del Maíz, que lo representa, pues si se fijan, en cada uno de los pilares que están dentro de la iglesia. Por favor, no olvides suscribirse, compartirlo, deje su comentario y sugiéranos qué destino quiere que visitemos. Y ya van a comenzar con el desfile, así que me despido yo. Saludos, se cuidan y nos vemos en el próximo segmento. Chao, chao.